Hola a todos amigos, un día más a mi canal y muy buenas tardes, días o noches. Y hoy les quiero traer un unboxing de este juguete de la nueva película. El Trolls, DreamWorks Trolls, que es la nueva película en la cual ya se estrenó. Y acá dice, es recomendado para niños de 3 a más años. Y acá dice, warning, quiere decir, atención, que no es recomendado para menores de 3 años. Y bueno, este es el llavero de Poppy. Quiere decir, peine mi cabello, no sé, está en inglés. Acá está el peine. Lo del llavero, este es Poppy, un peluche. Acá dice Zuru, la marca. Dice www.zuru.com. Es Poppy. Dice Trolls Mega Keychain, quiere decir Trolls llavero gigante. Quiere decir llévame en toda parte. Y esta es la mochila. Ahí está Cooper. Y estos son todos los personajes. Dice DreamWorks Trolls. Y este es Poppy, Diamantino, Cooper, Ramón, el DJ Suki y Fusbert. Turu. Este es Poppy. Acá dice DreamWorks. DreamWorks Trolls 2016. DreamWorks Animation. Todos los derechos reservados. Y este es Diamantino. Otra vez Trolls. Ok, llegó la parte más esperada. Sacar de la caja. Bien. Y ahora recuerden, para abrir este juguete no se puede sacar aquí. Mejor en cualquier lado donde yo quiera. Recuerden abrirlo con cuidado, que puede ser peligroso. Que si eres un niño menor de edad, pide permiso a un adulto antes de abrirlo. O te podrás lastimarte y dañarte. Ya sacamos todo. Solo me falta sacar esta. Ah, esta está un poco difícil. Tengo que pedir un poco de ayuda. Ya está, ya tenemos a nuestra linda Poppy. Es muy linda, ¿verdad? Y acá está la etiqueta. Un poquito arrugada por un pequeño accidente, pero ya pedí ayuda. Acá dice Trolls, DreamWorks. Y este es suya. Y acá está el peine para peinarla. Para nuestra hermosa troll. Y acá está nuestra linda Poppy. Y acá está para que la pongas, como por ejemplo, en una mochila, carteras, lonchera, etc. Y acá está sus ojos, sus cejas, su nariz, su boca. Su lindo vestido, su corona, este es su peine bonito de una reaccionada. Y acá están sus pies, sus manos, su oreja, su pelo lindo y rosado. Y es donde está su etiqueta. Hubieran puesto esta etiqueta acá. Se ve un poco feíta aquí. Fue un accidente. Bueno, espero que les haya gustado el video. Comenten, suscríbanse y lo demás. Hasta otro video.